Usted está en sintonía con el canal de la salud y su frecuencia 305. Usted está en sintonía con el canal de la salud y su frecuencia 305. Usted está en sintonía con el canal de la salud y su frecuencia 305. Es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. Muy buenos días, queridos hermanos de su programa Amaneciendo con Dios, esperando que Dios derrame grandes bendiciones en cada uno de nosotros en este día y siempre. Dios quiere que usted sea una persona nueva, un hombre nuevo. Dios desea que usted esté con Él cenando en el paraíso. Dios quiere que usted gane la vida eterna y para eso debe de guardar su mandamiento, debe de abrirle su corazón, debe de llevar la palabra a los demás hermanos que quizás la necesiten y quizás el mensaje le llegue a su corazón y pueda ganar otra vida. Usted está en sintonía con el canal de la salud y su frecuencia 305. Hoy, Amaneciendo con Dios, le traemos un texto bíblico del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 3, de 13 en adelante. Juan el Bautista predica en Judea. Jesús es bautizado y el Padre proclama que Él es su Hijo amado. En el día de hoy, queridos hermanos, la palabra de nuestro Señor, Dios Padre Espiritual, se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él, pero Juan se lo impedía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y entonces tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Oh Padre Celestial, amadísimo Señor Jesucristo, Dios del cielo, de la tierra y de toda parte, haz que nosotros también seamos el Hijo de Dios, donde Él more cada día, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Que sea tu templo, Señor. Pon palabras de convencimiento sobre nosotros, para que nosotros también seamos personas de bien, y que en el día de hoy, Señor,
tú baje como paloma, baje para que esté con nosotros desde ahora y para siempre en nuestro corazón. Ahora, en el nuevo año que ya se inició hace poco, hoy a 5 días de iniciarse ese nuevo año, la esperanza, la fe, el deseo y la voluntad de vivir bien, en paz contigo, con la sociedad, con la gente, con los vecinos, con las personas que están y viven a tu alrededor. Que hoy tengamos una reflexión y le diga, y podamos decirle a esas personas que tú eres Dios y eres el único salvador nuestro, eres el único salvador del mundo, que en ti está el oro, la plata, la riqueza, el amor, la voluntad, la fe, y que hoy nos transformemos y te oremos, aunque sea 1 minuto, 5, 10, 15, 20, 1 hora, porque tú eres nuestro Dios y debemos de servirte como tú nos sirves a diario. Debemos alabarte. Tú también nos alabas, Señor. Somos tus hijos. Este mundo no es el mundo elegido para nosotros. Y aquí no podamos perder nuestra vida, la vida eterna que tú nos tienes para que vivamos mejor en el paraíso. Así es, queridos hermanos, que en el día de hoy vamos a reflexionar, vamos a decirle a la gente que Dios es el único salvador de nosotros, de nuestra vida en este mundo, para ganar la vida eterna. Y que en el día de hoy podamos hablar y podemos pedirle que baje como paloma, como cuando fue bautizado, y que nos abra el cielo y la tierra y todas las cosas que tiene para nosotros en este día. Hoy sería un día maravilloso para usted, pero si tiene a Cristo en su corazón, porque Él es la única verdad, Él es lo único sincero de este mundo, y Él es nuestro Padre espiritual. Así es, queridos hermanos, que en Amaneciendo con Dios, dígale a su hermano que usted escuchó este mensaje, y que es un mensaje con palabra, con luz, iluminada por nuestro Espíritu Santo. Que no sea yo que diga esta palabra, Señor, sino que sea tú, y convence a ese hermano que me está escuchando ahora, a esa hermana que está en su trabajo, a esa hermana que está recluida en un hospital, dale su salud. A ese hermano que va en su vehículo, que va rodando camino largo, dale la paz, dale el amor y deja que llegue bien, porque tú eres el guía en este mundo, Señor. Que Dios derrame grandes bendiciones en este día en cada uno de nosotros. Será pues hasta mañana, cuando regresamos Amaneciendo con Dios. Gracias por su atención prestada. Vámonos con Cristo en nuestro corazón. Muchas gracias. Camina conmigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Usted está en sintonía con el canal de la salud y su frecuencia 305.
Usted está en sintonía con el Canal de la Salud y su frecuencia 305. Usted está en sintonía con el Canal de la Salud y su frecuencia 305.